yo tenía la primera que fui, 11 años. ¿11? Y, sí, y salían, entraban a las combis haciéndose pasar por nosotros, las fans seguían esas combis y nosotros salíamos por otro lado. Así era, quiero ir al gimnasio y era, te hacían así, que en Israel esto es esperar. Y hablaban por cucaracha, liberaban el gimnasio y bajábamos. Liberaban la pileta y bajábamos. Era como todo un mundo. Y yo pues volví acá, le contaba a mis compañeros de colegio y todo el mundo me miraba como diciendo, dale. Entonces no había forma de compartir la verdad de lo que veníamos viviendo, porque claro, mis amigos de colegio era como, ah, está boludeando, o no, es mentira. Y en esa época no estaban todavía los teléfonos como ahora para filmar todo, claro, y mostrar. Y era muy loca. Che, la... acá no me dan ni bola, pero no puedo caminar por claro, la calle. Yo bueno, yo después a mi viejo una vez nos cambiamos de colegio, porque bueno, yo siempre grababa, terminaba el mediodía y me iba. Y un colegio que fue muy exigente. Bueno, siempre me cambié como 5 veces de colegio. Y en uno cerró y terminé en un colegio de Luiso que era áspero. Y yo me iba al recreo, por ejemplo, y, o me querían pelear, o claro, me volvía del recreo y me robaban las cosas. Y yo volvía a casa y le decía, papá, yo estoy a punto de morir y vengo de hacer 10 estadios en Israel. Le digo, es muy raro en los puntos. El contraste. ¿Viste? El contraste es terrible. O volvía en bondi y era normal acá, pero el mundo que vivíamos con Cris Morena en esa época era... No deja de llamar la atención que dos de las mujeres más conocidas de este país... Más también, por supuesto, más importantes, deseadas. Las dos en el mismo momento, tenemos un material inédito, dijeron que fuiste la primera persona que besaron. No, sí. Veamos, veamos el material para que vean que es verdad lo que contamos. Estamos hablando de... Primer beso en la ficción. Yo, mi primer beso fue a los 11 años con Agustín Sierra. ¿11 años? En Rincón de Luz. Esta es la peor salida de mi vida. Pero... solo algo la puede mejorar. Chiquita. ¿Qué? Un beso tuyo. Siempre soñé con esto. Lo disfruté. No, no lo disfruté. Estaba actuando. Uno con actúa. Bueno, no. ¿A vos, Jasmina, cuándo te dieron tu fin? A los 11, con Agustín Sierra también. Hola, Malé. ¿Qué pasa? ¿Estás aburrida? No. No. ¿Con la Agustín Sierra quién es? Agustín Sierra, Susana. Agustín Sierra, ¿quién es? Eso fue muy divertido porque... Es espectacular. Es espectacular. Diciendo, ¿pero quién es Agustín? Esa noche yo... El matador de barrio. Ido. En la vida real, digamos, moríamos las dos mal. Y nunca nos llevó. Las dos, pero encima... Éramos muy amigas, pero trabajábamos juntas. ¿A vos te besó primero? Pero igual le gustaba. A mí me besó primero. Y sí, vino ella y le preguntó qué sentiste, cómo era, qué sé yo. Bueno, a las dos nos gustaba. Sí, a todas. ¿Y vos? Compartimos un novio. A las dos en realidad nos gusta el mismo chico, pero ese chico también gusta de las dos y es toda una confusión. ¿Vos lo disfrutaste como, o sí, no? Claro, ¿ves? Lo que pasa es que yo entré después. Yo entré en el programa cuando a ella ya le gustaba y no le cayó muy bien a ella cuando entró al programa. Pero vos leíste el libreto y dice, bueno, uy, beso a... No, feliz. O sea, feliz. Fijarme en el plan para ver si grababa a la misma hora que yo todo el tiempo. ¿Y no les dio bolilla a ninguna de las dos? Y no sabemos. ¿Qué pasó? Ese día fue terrible porque me había ido a jugar al fútbol y cuando salí agarré el teléfono y lo tenía explotado. Explotado de mensajes, no sé qué. Y me acuerdo que llegué a casa y no sabés lo que pasó y que salió en Susana. Yo estaba ahí en Casi Ángeles también, o sea... Y nada, bueno, éramos niños, lo habrás visto, ¿no? Que fuimos novios a los 17 años o de grandes. Pero con Lali, a la China no la veo casi nunca. O sea, no, hace mucho tiempo que no la veo. Pero con Lali sí, el hermano me eligió de padrino de su hijo, o sea, que compartimos familia. Sos amigo de la familia. Sí, bueno, ahí nos conocimos con el hermano y con la familia, bueno, somos amigos las tres familias siempre. Pero queda como material, queda, es divertido verlo hoy. Verlo hoy. Teniendo en cuenta también lo que son la China y Lali, ¿no? Sí. Y Susana diciendo... ¿Quién es? ¿Quién es? Esa frase duró. Y ahora de grande lo tiran, saliste con él, le ganó salir, éramos niños, pero sí, estábamos ahí grabando a los besos. Pueden volver a sus lugares, sí.